maravillosas notas de nuestro himno nacional. Del Estado de Colima. Presidenta saliente de la Asociación de Mujeres Empresarias del Estado de Colima. De Colima. La doctora Adriana Saez
Gaitán Gómez, representante de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima. El licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del estado. Para iniciar, empezaremos el video mostrando las actividades. Bueno, a lo largo de este año, ya el segundo informe de trabajo del séptimo Consejo Directivo de AMECA. Adelante. El Plan de Trabajo 2018 del séptimo Consejo Directivo se enfocó en implementar estrategias de capacitación y desarrollo para el fortalecimiento de las empresas. Resultados en capacitación. A través del programa de capacitación, se impartieron talleres en todas las delegaciones que generaron condiciones competitivas enfocadas al desarrollo humano y empresarial. Algunos de ellos fueron: ¿cómo promocionar tu negocio en Internet en 5 sencillos pasos? Diseño centrado en personas. ¿Cómo determinar tus costos? Planeación estratégica. Complemento del pago red. El poder de las decisiones. Neurooratoria y el poder de tu imagen. Mención aparte merece el taller Innovación y Emprendimiento, que impartió Punto México Conectado, en donde varias de las empresas fueron reconocidas por su propuesta de innovación. Empresas afiliadas a AMEC obtuvieron el distintivo Moderniza, que otorga la Secretaría de Turismo, el cual facilitó la operación de las empresas y permitió mejorar la satisfacción de sus clientes. Asistimos nuevamente a la Semana Nacional del Emprendedor, con el objetivo de diversificar, hacer nuevos clientes y expandir nuestras expectativas. Además, las asociadas participaron en 30 talleres a invitación de diversas instituciones gubernamentales y académicas, gracias a la vinculación que AMEC tiene con ellas. Sumando esfuerzos, es más fácil llegar al objetivo. Para celebrar los 19 años de AMEC, se llevó a cabo el segundo foro por la competitividad e innovación, en donde se dieron cita más de 200 asistentes, y contamos con la presencia de Mari Carmen Obregón, nombrada por Forbes como una de las 30 promesas de los negocios innovadores y creativos, conferencista y autora del Efecto Wow, y Lucía Liscano, consultora empresarial internacional y experta en marketing. En el mismo evento, se llevó a cabo un panel conformado por 5 de nuestras empresarias exitosas. Con su presencia se dio una nueva visión del entorno empresarial. AMEC le apuesta a la capacitación constante como una herramienta indispensable para la competitividad e innovación. En el 2018, las socias de AMEC participaron en 7 expos, obteniendo como beneficios nuevos clientes, ampliación de la red de contactos, más presencia en el mercado, fortalecimiento de la imagen e identidad de la empresa y conocimiento de sus clientes e identificación de nuevos segmentos de mercado. Vinculación AMEC apoyó la investigación que llevó a cabo la doctora Albania Padilla de la Universidad de Colima sobre la identidad de la mujer empresaria a partir de lo simbólico. Apoyó a los estudiantes de la Licenciatura de Negocios Internacionales, modalidad inglés de la Facultad de Economía, para elaborar el podcast Voz que Emprende, con la experiencia empresarial de la presidenta de AMEC. Participó a invitación de la Asociación Colimense de Universitarias en el foro Mujeres Empresarias, donde 4 socias de diversas delegaciones compartieron su experiencia empresarial. Participó en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo para el proyecto Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de Colima, de la Fundación Rockefeller, donde aportó la visión de género. Ofreció su visión como asociación civil en la firma de declaración conjunta para la implementación de acciones para un gobierno abierto, acciones en beneficio de la sociedad colimense. AMEC se reunió con la cónsul Robin Madiman, del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara y con parte de su equipo, con el fin de vincular a ambas instituciones, hacer intercambio de conocimientos, proyectos y programas. Asimismo, con diversas cámaras empresariales, instituciones académicas y de gobierno, con el fin de acercar más beneficios a las asociadas. Vinculación para el fortalecimiento de la mujer.
Participamos activamente en la Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres, cuya misión es promover el respeto, la igualdad, la no discriminación y no violencia hacia las mujeres. Asistimos al programa de radio y televisión De Una Voz por Todas, con pasos firmes rumbo a la igualdad, donde se trató el tema empoderamiento femenino. Acudimos al primer foro Participación Política de las Mujeres, Avances y Desafíos en el Contexto Local. Se firmaron convenios con diversas instituciones con el fin de otorgar más beneficios a nuestras asociadas. Firma de convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Tecnológico de Colima, Federación de Egresados de la Universidad de Colima, CECATI, MOSE Consultores, Punto México Conectado, Universidad Vizcaya, Universidad UNIDE, Universidad UNIDA, Hotel Concierge, Super Colchones. Además, se asentaron las bases para firmar convenio con la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. AMEC participa en 10 consejos y en el 2018 atendió la invitación para formar parte de los siguientes: Consejo de Participación Social del Estado de Colima 2018-2021 en equidad de género, Consejo Estatal para el Fomento Económico en el Consejo Sectorial Financiamiento, Comité Técnico Consultivo de Vinculación del CECATI 183 y Consejo de Mejora Regulatoria. Actividades a favor de la comunidad. Se participó la colecta anual Diamante de la Solidaridad de la Junta de Asistencia Privada, la campaña Abriga un Abuelo del Instituto de los Adultos en Plenitud, la 18ª colecta anual de la lucha contra el cáncer, la colecta de latas de aluminio para la Asociación de Scouts ASMAC, Provincia Colima. Además, patrocinamos con material el torneo de fútbol para jóvenes de escasos recursos, organizado por la Secretaría de Seguridad Pública. Se apoyó al equipo femenil de handball, quienes compitieron en el Mundial en Kazán, Rusia. Consolidación. AMEC trabaja hacia adentro y hacia afuera, lo que le permite consolidarse como fuerza transformadora. Se fortalecieron los siguientes proyectos. Lunes de Marketing Viral. Las asociadas presentan su empresa y se les brinda retroalimentación, lo que les permite realizar acciones concretas para fortalecerlas. Historia de éxito o de fracaso. Las asociadas exponen alguna de estas dos situaciones con el fin de enriquecer el desarrollo personal y empresarial de las demás compañeras. Se llevó a cabo el evento Tecomán Turístico y Productivo, donde se mostraron las riquezas turísticas, culturales y oportunidades de negocio que brinda el municipio de Tecomán, impulsando la economía, vinculando al sector empresarial, gobierno y ciudadanía. En esta administración se implementaron los siguientes programas. Para celebrar los 18 y 19 años de AMEC, se llevó a cabo el primer y segundo foro por la competitividad e innovación, en donde se dieron cita más de 400 asistentes y contamos con la presencia de mujeres que han sido referente a nivel nacional e internacional. Mariana Padilla, Carla Mausini Bueno, Mari Carmen Obregón, Lucía Liscano. Por primera vez, se llevó a cabo la convocatoria Mujer del Año AMEC. Participaron 7 de nuestras asociadas, siendo ganadora en el 2017 Irene del Carmen Fernández, en el 2018 M.A. Eugenia Zamora Gómez, ambas de la delegación de Tecomán. Abriendo espacios, se creó la finalidad de que las asociadas den a conocer su historia de vida y empresarial y con ello motivar a que más mujeres se decidan a emprender o mejorar al interior de su empresa. Cultura empresarial, generación, análisis y reflexión de contenidos empresariales que permiten aprender del entorno, así como incrementar la calidad y competitividad de las empresas. Networking AMEC, al que se le llamó NETA. Es un programa que motiva las compras en común, alianzas entre asociadas y las recomendaciones con clientes potenciales con el fin de fortalecer, crear y ampliar oportunidades de negocios. Se implementó el Día de la Familia AMEC, con el objetivo de convivir con los esposos, hijos e hijas de las asociadas y que los lazos de fraternidad, solidaridad y apoyo se fortalecieran. Y Yoga en AMEC,
espacios de fortalecimiento interior que les permiten realizar actividades para mantener un equilibrio entre la empresa y su salud física. Con estos programas, AMEC busca que cada una de las asociadas salga de su zona de confort y emprenda nuevos retos, se genere y fortalezca liderazgos. Recibimos el galardón Mérito al Servicio 2018 por parte de la Red de Organizaciones Sociales Siglo XXI AC por haber realizado acciones de impacto social en bien de la comunidad. En este periodo, las asociadas de AMEC abrieron negocios o sucursales. Maru Zamora, dos sucursales de Maru Productos de Belleza. Elena Guerrero, una sucursal del Baúl de los Recuerdos. Brisa Manso, una sucursal de Salad Fresh en Tecomán. Yasmín Arellano obtuvo el registro de marca de Bella Porti y comenzó la fabricación de sus fajas. Netsi Gallardo, de la Colmena del Abuelo, implementó el programa Habitat con el fin de crear espacios para polinizadores. ¡Felicidades! AMEC propuso a mujeres empresarias para recibir algún reconocimiento con el fin de visibilizar a la mujer empresaria. Irene Fernández recibió el reconocimiento a Amalia Gaitán de Aguilar, que otorga el Congreso del Estado. Patricia Sagún Sagún recibió el reconocimiento como mujer destacada en el ámbito empresarial por parte del municipio de Colima. Elena Guerrero recibió un reconocimiento como mujer destacada en el ámbito empresarial por parte del municipio de Villa de Álvarez. Logros de las asociadas. La Semana del Mayor de Genoveva Gallardo recibió el premio al mérito empresarial restaurantero y el premio a los conceptos tradicionales mexicanos. Convocatoria de Canidad Nacional. Netsi Gallardo, de la Colmena del Abuelo, fue parte del programa Young Leaders of Americans Initiative, que gestiona el Consulado Americano en México. Arroba Telecomunicaciones de Wendy Curiel recibió certificación de TEMEX. 2 años de grandes retos y crecimiento empresarial. Con estas acciones, AMEC contribuye en la creación de un Colima más próspero y competitivo. El Consejo Directivo y Coordinaciones 2017-2019, podemos decir, misión cumplida. Universidad, UNIVER,
Vizcaya, Mose Consultores, Punto México Conectado, entre otras más. Haciendo sinergia, las empresarias avanzamos, y lo creemos de verdad. Este año en especial plantea desafíos que nos exigirán nuevas maneras de pensar y actuar para que el papel económico de las mujeres dé pasos cada vez más firmes. En AMEC estamos convencidas de que cada acción que realicemos abrirá la puerta al empoderamiento económico de las mujeres. Ello implicará seguirnos capacitando y fortalecer nuestro liderazgo. No hay opción. Hablando precisamente de liderazgos, termino mi gestión contenta, emocionada y orgullosa, sabiendo del crecimiento de la mujer empresaria y el reconocimiento que de ella han logrado en AMEC. Tres de nuestras compañeras serán reconocidas como Mujer Colima, reconocimiento que otorga el municipio de Colima a las mujeres destacadas. Todavía nos faltan algunos, pero bueno, ya los tenemos. Carmen Virgen en el sector empresarial por su compromiso en el desarrollo con el campo. Erika Romero en la promoción de defensa de los derechos humanos y Rocío Hernández en arte y cultura. Muchísimas felicidades. Y quiero dirigirme ahora al segundo momento de este evento. Cada vez que nos reunimos para celebrar una toma de protesta, estamos siendo parte de la historia de AMEC y somos testigos de la solidez de esta asociación. Reafirmamos su misión, su visión, sus valores y su compromiso, y hacemos la promesa de una AMEC más fuerte y trascendente. Quiero darle la bienvenida al Consejo 2019-2021. Sé que tendrán grandes retos, pero también sé que son mujeres líderes, inteligentes y comprometidas con AMEC. Sin duda, dejarán huella en nuestra asociación. Hoy agradezco todo lo vivido, de verdad, lo aprendido desde lo más profundo de mi corazón. Gracias a Adriana Santana, que no está presente, por cuestiones, ustedes ya saben, de salud. Denise Jiménez, Moni Marker, Lina Sinsu y Mayra Hurtado, porque juntas hicimos un gran equipo. Fuimos el consejo directivo. A las coordinaciones que sin duda dieron su mayor esfuerzo, Silvia Dueñas, Diana Vega, Edurne San Juan, Sara Torres, Gaby Magaña y Nelsi Gallardo. A las delegadas, Micha Gallardo, Gris Vázquez, Wendy Curiel y Alicia Arreola, por su entrega y liderazgo en cada actividad que realizamos. Y a cada una de ustedes, mujeres AMEC, mi reconocimiento y cariño siempre, porque juntas podemos hacer mucho más. Agradezco también a mi esposo. Saben que el tiempo que dedicamos a MEC genera resultados y somos un gran equipo. Mujer, fuerza transformada. Él me dijo, por favor, no me vayas a mencionar.
pero ¿cómo no? Y bueno, hay un reconocimiento muy especial que ni él ya lo sabía, que me pidieron que por favor hiciera mención antes de abrir los demás reconocimientos. Y bueno, se hace entrega precisamente porque aquí en AMEC siempre hemos pensado que cuando se trabaja en pareja es mucho mejor, cuando se trabaja en familia es mucho mejor. Así que pues esta es una muestra, se hace entrega un reconocimiento a este par de hermosa. Y bueno, pido por favor la presencia de quien hace entrega el reconocimiento y a Mayra Hurtado, que nos dirige unas palabras muy muy rápidas, se lo prometo. Muy buenos días a todos. Pues nos enorgullece darle las gracias a Vero, que ha sido la presidenta de este consejo. Es un honor para nosotros y sobre todo quiero dar una frase en la que yo resumo la colaboración de ella. Si tienes el poder para inspirar, para que alguien sueñe y crezca y haga cada día más, eres un excelente líder. Para nosotros eso es Vero, ha hecho que esta asociación crezca, que se renueve y que estemos en la vanguardia y la innovación de las empresarias del estado de Colima. Muchas gracias, Vero. Reconocimiento a las delegadas salientes. Genoveva Gallardo Rodríguez, en representación
la delegación de Tecomán. De la delegación de Villa Cárdenas. Y a César, a Ricardo César Guerrero Leal. Como vicepresidenta, Rosalina Padilla Sinchun. Como secretaria, Wendy Curiel Vázquez. Prosecretaria, María del Rocío Urrea Camarena. Como tesorera, Mónica Alejandra Márquez Gutiérrez. Como protesorera, María Elizabeth Hurtado Zavala. Con coordinación cultural empresarial, Netsi María Gallardo Pizán. Coordinación general de recursos, María Hurtado Zavala. Coordinación apoyo a la comunidad, Edurne San Juan. Coordinación capacitación, Diana Vega. Coordinación vinculación educativa, Erika Guadalupe Romero Contreras. Y coordinación comunicación, María Silvia del Socorro Dueñas Pérez. Muy buenos días, muchas gracias. Saludo con gusto y respeto a toda la audiencia. Y en esta toma de protesta me dirijo exclusivamente a las ciudadanas integrantes del Consejo Directivo 2019-2021. A quienes les pregunto, prometen impulsar y facilitar el desarrollo integral de las mujeres que dirigen o administran empresas en el estado de Colima, agrupándolas, representándolas y capacitándolas para llevar su competitividad empresarial. En caso de cumplir su tarea, que sus afiliadas se lo reconozcan, de lo contrario que se lo demande. Felicidades y enhorabuena. Bueno, se entrega la bandera por parte de Verónica Cayo a Maribel Morfín, presidenta de AMI. Durante los cuales han realizado diversas alianzas con proveedores y clientes para su crecimiento. Además, en el año 2017, en su entusiasmo de buscar nuevas oportunidades de crecimiento,
emprende la distribución autorizada de Bitpocket, solución de cobro para aceptación de tarjetas en negocios. Para el año 2018, en vista de su crecimiento y conocimiento sobre los procesos, el cooperativo Bitpocket le hace la invitación a participar en el rediseño y perfilación del canal de distribuidores en el área comercial de la Ciudad de México, manteniendo desde entonces una relación continua con ellos como consultora y distribuidora de nuevas estrategias piloto en la comercialización del producto a nivel nacional. Actualmente su distribución Bitpocket se encuentra posicionada dentro de las 10 más rentables del país, apasionada de la lectura, sobre todo la lectura clásica. La resiliencia se ha convertido en su forma de vida por muchas vivencias y cree firmemente que la capacidad que tiene una persona de reinventarse a sí misma es la que le permite crear las oportunidades para afrontar las adversidades. No subsiste el más fuerte, solo el que mejor se adapta. Su frase favorita: queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Frase de Pablo Neruda. Bueno, ya es para la presidenta. Un aplauso. Personalidades que nos acompañan, familia, amigos, amigas. Agradezco infinitamente su presencia en este acto solemne. En días pasados, mientras preparaba estas líneas que dirigirles a ustedes, la musa de la inspiración nos terminaba a aparecer. Y mientras esto ocurría, busqué uno de los últimos discursos que Steve Jobs ofreció en una universidad de Estados Unidos a un grupo de graduados. No es la primera vez que lo veía, pero cada ocasión aprendo algo nuevo. Entonces, realicé el ejercicio que él plantea en su primera historia: unir los puntos. Ninguno de nosotros podemos predecir el futuro, sin embargo, sí podemos ver lo vivido, decidido y aprendido que nos ha llevado a este lugar, a este momento y a compartir el espacio con quienes tenemos a nuestro lado. Cuando yo era niña, siendo la quinta de 6 hijos, el mensaje transmitido era de trabajar y trabajar, pero para uno mismo, no para nadie más. Como protagonistas de este esfuerzo, que vimos día a día, mi hermano y yo, tuve unos padres que no padecieran el miedo a emprender, corregir el rumbo, apostarle a otro proyecto, aceptar que no funcionó, cambiar de escuela, de casa, de ciudad, y aún así seguir innovando, seguir buscando y mejor aún, seguir creando oportunidades. Gracias, papá, y hasta el cielo donde estés, gracias, mamá. Cuando me decido estudiar mi licenciatura, en aquel proceso de no terminar de aterrizar cuáles eran mis mejores habilidades, me declino por lo que con naturalidad sabía hacer: administrar. Y en mi desarrollo profesional comprendí que mi mayor fortaleza era visualizar mi futuro como resultado de mis estrategias para lograrlo. Sin embargo, no consideré en su momento que para hacer reír a Dios tenía que platicarle mis planes. Y así, en un momento todo cambió. Como familia enfrentamos grandes pérdidas, todas aquellas que puedan imaginar. Pero aunque cambiaron los vientos, los objetivos seguían siendo los mismos. Desde entonces, cada decisión que tomé, cada trabajo que realicé, cada vivencia han dirigido mis pasos para estar hoy frente a cada uno de ustedes. Como toda persona que emprende o tiene esta iniciativa, durante el proceso siempre han surgido los conocedores de todo. ¿Es que eso no es negocio? ¿Por qué? ¿Mejor te consigues un trabajo? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Y qué prestaciones vas a tener?
Y creo que con esto reflejo el inicio de muchos y muchas de ustedes, que a pesar de las críticas y comentarios, siguieron trabajando por su empresa y al hacerlo, las trajo a este momento, a sumarse a MEC y formar parte de ella. Porque una mujer a MEC respira sueños, inspira a su equipo de trabajo, a su familia, a su entorno y aspira a lograr más cada día. No somos casualidad, somos causalidad. Y sé que de la mano, juntas, lograremos concretar cada uno de sus sueños, cada uno de sus objetivos. Y que nuestra querida MEC se vea reflejada y fortalecida en cada una de ustedes. Y por eso estamos hoy aquí, para continuar el trabajo realizado por todas nuestras expresidentas, honrando la gran labor realizada por cada una de ellas. Mi reconocimiento y profunda admiración para Vero Caro y su consejo directivo, que nos dejan un gran reto, pero al mismo tiempo una gran energía para lograr los proyectos que siguen. Gracias a tu voto de confianza en este nuevo consejo directivo, tenemos el gran compromiso de corresponder esta confianza. Gracias por estar presente en el crecimiento de esta asociación. Gracias por el amor entregado y correspondido. Gracias por tu creatividad, tu solidaridad y valentía. Y no puedo dejar este micrófono sin agradecer desde el fondo de mi corazón a mi cómplice, mi socio, mi amigo y mi muy querido esposo Guti Vivet. Gracias por mis dos hermosos hijos, Solange y Kenneth, que se han convertido en nuestro mayor legado. Parafraseando a la gran filósofa Ayn Rand, la pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme. Amén. Fuerza transformadora. Solicito, pase al frente del Comité de Villa de Álvarez, como delegada Imelda Hernández, subdelegada María del Carmen Ruelas Brambiga, secretaria técnica y capacitación Elba Alejandrina Rodríguez Guzmán, tesorera Hortensia Vázquez Rosales, afiliación Selene Sosa Martínez. El desarrollo integral de las mujeres que dirigen o administran empresas en el municipio de Villa de Álvarez, agrupándolas, representándolas y capacitándolas para elevar su competitividad empresarial. En caso de cumplir su tarea, que sus afiliadas se lo reconozcan y si no, que se lo demanden. Afiliación, Nueva Gallardo Rodríguez, capacitación, Margarita Hernández Sandiano,
actividades sociales y culturales, M.A. Lourdes Solano Alcaraz, y apoyo a la comunidad, Irene del Carmen Fernández Berna. Prometen impulsar y facilitar el desarrollo integral de las mujeres que dirigen o administran empresas en el municipio de Tecomán, agrupándolas, representándolas y capacitándolas para elevar su competitividad empresarial. ¡Sí, lo dejo! En caso de cumplir su tarea, que sus afiliadas se lo reconozcan y si no, que se lo demanden. Y bueno, para cerrar con broche de oro este evento, escuchemos el mensaje del licenciado José Ignacio Paredes Sánchez, gobernador del estado. Muchas gracias. Pues saludo nuevamente a toda la audiencia, agradezco la invitación. Sobre todo le reitero mi reconocimiento, mi aprecio, mi cariño a esta Asociación de Mujeres Empresarias. Cuando yo llegué de regreso a Colima hace muchos años, aquí precisamente en este salón, en mis primeros eventos como secretario de Fomento Económico fue precisamente con la MEC, y desde entonces, de forma tal vez un poco intermitente, pero hemos estado en comunicación y siempre atentos al desarrollo de la empresarialidad en el tema de género con la mujer, lo cual han hecho avances y transformaciones importantes que han logrado en estos años, y que estoy seguro que hacia adelante lo van a continuar haciendo. Así que estamos para respaldarlas y para generar condiciones para que las mujeres sigan creciendo y sigan siendo parte de la transformación del estado de Colima que todos queremos. Además de felicitarlas tanto al comité que el día de hoy como consejo directivo está tomando la protesta en esta responsabilidad a partir de ya y hasta el 2021, y también felicitar a los comités de Villa de Álvarez y de Tecomán, pues me permito saludar con respeto a la nueva presidenta entrante de esta asociación, la licenciada Maribel Morfín Martínez. Muchas felicidades, nuestro reconocimiento y respaldo, por supuesto, en esta importante encomienda. A la presidenta saliente, a Verónica Julieta Carrio Aguilar, también mi reconocimiento por estos años de entrega y los resultados que en este informe de actividades del Consejo Directivo Saliente acaba de presentar, que están cumpliendo los objetivos, que lo han hecho de manera muy exitosa y que ponen la huella muy clara para que en esos términos continúe la MEC presentando resultados. Saludo a la licenciada Lisette Plasencia Díaz, representante del Ayuntamiento de Colima, a la licenciada Edira Vizcaíno Silva, delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Colima, a quien saludo con gusto y respeto, y esperando ya la visita del señor presidente de la República el próximo martes 5, un evento importante en Manzanillo que tiene que ver con adultos mayores. Tendremos el honor de tener aquí la presencia del presidente de la República la próxima semana. A la directora general del Instituto Colimense de las Mujeres, a la licenciada Mariana Martínez Flores, la saludo con gusto. A Walter Oldenburg, secretario de Fomento Económico, a Efraín Angulo como secretario de Turismo, por supuesto, a la maestra Priscilla Álvarez Gutiérrez, representante de la Universidad de Colima, saludos al señor rector. José Eduardo Hernández Nava también, por favor, y a la doctora Oriana Gaitán Gómez, representante de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima. También saludos al rector, muchas gracias. Además de mi reconocimiento para todas y para todos,
Bueno, al esposo de Vero, que también fue mi homenajeado. Y pues te está dejando la rasante alta al esposo de Maribel. Quiero reconocer los esfuerzos que hace esta asociación de mujeres empresarias en los temas que se mencionan precisamente en la toma de protesta, en los temas de capacitación, de gestión, de vinculación que realizan, son verdaderamente sorprendentes y es parte del espíritu, no lo es todo, pero sí es parte del espíritu de esta asociación y que sobre todo las agrupe ese objetivo de seguir capacitándose, de que se transmitan las experiencias las unas a las otras, por dónde no irse, porque ya quienes hayan recorrido un camino que resultó complicado, que las llevó a un fracaso, bueno, pues hay que aprender, a veces se aprende más de los fracasos y hay que compartir las experiencias buenas y las malas para que todo esto permita tomar mejores decisiones como empresarias. Esta asociación es activa, es dinámica y es una asociación que fortalece el desarrollo y crecimiento económico del Estado. Se lo queremos reconocer, se los queremos agradecer y dejarlo muy claro. Colima necesita de sus mujeres, de su fuerza, de su empresarialidad y la dinamización de nuestra economía no sería posible sin su valiosa aportación. Administrar una empresa siempre es un reto. En cualquier sector de la actividad económica es un reto. Tenemos que reconocer, lamentablemente, que el ser mujer añade retos adicionales. Y tenemos que superar esos desafíos, tenemos que resolver esos retos. Y tenemos que generar también equidad en el desarrollo empresarial para que el ser mujer no represente retos adicionales de los retos que normalmente imponen sacar adelante un proyecto empresarial. Estamos trabajando para atenderlos, sabemos de los rezagos y pues buscamos poderlos resolver para que se generen las condiciones que todos queremos. Me queda claro que son tiempos de cambios, de momentos complejos. Sin embargo, en Colima vamos a seguir creciendo. No vamos a ser espectadores. Vamos a ir todos juntos, lo que es gobierno, lo que es sociedad, hacia la construcción de un estado de bienestar. Colima ha tenido, sobre todo recientemente, una tendencia de crecimiento económico que supera a la media nacional. Hemos enfrentado esos retos, las empresas han sabido salir adelante con creatividad, sacrificio y por supuesto también con mucho trabajo. En Colima hay empleo, lo que necesitamos es mejorar las remuneraciones de los empleos existentes. Mucha gente que no tiene un empleo no es necesariamente porque no exista una oportunidad, sino porque la remuneración de ese empleo es lo suficientemente baja que no genere el incentivo de decir, bueno, me voy a emplear con esa remuneración. Entonces, parte sí es seguir creando empleos, que sigan creciendo las oportunidades de acuerdo al crecimiento poblacional. Cada año muchos egresados de educación superior salen a buscar trabajo, pero sobre todo que las remuneraciones sean acordes a las aspiraciones de los colimenses y a la preparación y al capital humano que hemos formado en Colima. Me permito también señalar un tema que nos afecta a todos, que se ha convertido en un problema nacional, en un problema que se ha convertido también en la máxima exigencia de la población. Es el reclamo más estridente que tenemos los gobernantes y que es un reto de una enorme complejidad que sí debe tener solución en la política pública, pero que también es parte fundamental toda la sociedad, lo que cada quien pueda aportar para resolver los problemas que tenemos en materia de inseguridad. Recientemente el Senado de la República
aprobó una reforma importante, una reforma que forma una Guardia Nacional, una reforma en la que yo como gobernador de Estado no tuve ninguna duda en apoyar, reconociendo que los modelos en materia de seguridad que se habían venido implementando pues no dieron los resultados que queremos y por lo tanto tenemos que buscar nuevas propuestas y alternativas. El gobierno de México está presentando esta, que es la Guardia Nacional. Yo creo que no son momentos de regatear nada, y menos cuando se trata de una política pública tan importante como el tema de seguridad. Nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México, tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina Armada de México. Aquí en Colima han demostrado que hay coordinación, que hay responsabilidad y eficiencia en el combate al crimen organizado. Quiero también dejar claro que estamos enfrentando, es un tema también que no es exclusivo de Colima, pues temas que tienen que ver con la inseguridad, pero que tienen por objeto el atentado contra la vida y las posesiones, particularmente de las mujeres. Se trata este de lamentables acontecimientos. Estos temas nos llenan de indignación y representan una de las preocupaciones centrales de los tres órdenes de gobierno y, por supuesto, de las instituciones en materia de seguridad. Que no quede ninguna duda, vamos a castigar con todo el peso de la ley a quien atente en contra de una mujer. Pero deberíamos de añadir algo más. Me parece loable que las mujeres no solamente emprendan, sino que también se sigan organizando para impulsar acciones colectivas, acciones comunes. Como se dijo hace unos momentos, no es solamente trabajar para el ámbito personal, sino qué podemos hacer por el género, por acciones tan importantes como la empresarialidad de las mujeres, e incluso más allá, qué podemos hacer por nuestra comunidad. El que se puedan generar este tipo de acciones, pues claramente evidencia que los miembros de la sociedad están no solamente pensando en sí mismos, sino en ver cómo mejoramos la sociedad a la que pertenecemos y en la que nos inscribimos. Nosotros vamos a estar atentos a estos esfuerzos. Queremos, dentro de lo que nos corresponde como gobierno del Estado, contribuir no solamente al diseño de la política pública, sino a la implementación de la misma. Así que, pues considere que el gobierno del Estado es un aliado de la MEC, es un aliado de las mujeres empresarias, y hagamos equipo todos juntos para mejorar Colima y construir el Colima que le queremos heredar a nuestros hijos. Felicidades, muchas gracias. Acérquese para poder tomarnos la fotografía oficial. Rápidamente para hacerlo lo más veloz posible.
Felicidades. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gusto en saludarlo. Yeah.
lugar.